de Derecho Financiero y Bancario. Semana número 10, es la semana que estaremos trabajando. Para los que se están integrando el día de hoy, mi nombre es Karen González, soy abogada notaria y sean bienvenidos a este curso. Entonces, hemos estado trabajando en Derecho Financiero y Bancario temas acerca del tema del presupuesto, de los ingresos, de los gastos. Vamos a abordar el tema de la deuda pública. Entonces, este curso básicamente está trabajando el tema de la forma en que el Estado de Guatemala realiza la erogación de sus gastos, cómo lo administra, cómo es fiscalizado cada uno de los ingresos y los egresos que tiene el Estado. Y ahora pues nosotros vamos a trabajar el tema de esta semana, que según nuestra programación número 10, tenemos que trabajar los gastos públicos. Entonces, vamos a trabajar este tema. Tal vez ya tuvieron acceso a ver el video, que no, y a los que no han tenido acceso a ver el video en la plataforma, pues entonces sí, siempre se les sugiere tener acceso a este material. Y por lo pronto, pues yo siempre trato de trabajar y de auxiliarme con una presentación para ir desarrollando el tema, ¿verdad? Que me sirva como una auxiliar para que usted pues tenga acá y que pueda visualizar la presentación. Entonces la voy a proyectar. Y pues esta es básicamente la misma presentación que obra en el video. Entonces vamos a ver: Derecho Financiero y Bancario, Gastos Públicos, semana número 10. Tenemos el objetivo. El objetivo de esta clase es dar a conocer la integración y la ejecución del gasto público. Son temas que hemos venido trabajando y entonces usted ya seguramente está un poquito familiarizado con el tipo de temas que abordamos nosotros en Derecho Financiero y Bancario. Tenemos acá una definición de lo que es gasto público. ¿Y qué dice que es gasto público? Son todas aquellas inversiones que el Estado realiza a través del gobierno para la satisfacción y mantenimiento de políticas públicas. Entonces, acá, vamos a ver este tema del gasto público. Si se dan cuenta, dentro de la definición me está hablando acerca de que son inversiones que el Estado realiza. Es decir, el gasto público quiere decir que lo está ingresando a un rubro en donde para el Estado no, tal vez no solo lo vea como un gasto, sino como una inversión, porque recuérdense que al final de cuentas es para qué está diseñado el Estado. El Estado está para darle cumplimiento a los fines del Estado. Entonces, ¿qué quiere decir? A través del gobierno, para que éste realice una satisfacción de necesidades que nosotros como población necesitamos y así darle mantenimiento a las políticas públicas. Entonces, acá, cuando nosotros hablamos del gasto público, estamos hablando que ellos lo toman como una inversión. ¿Por qué? Porque el Estado se lo obligaron a darle cumplimiento a la satisfacción de las necesidades públicas. Así como también que se mantengan las políticas públicas. Entonces, cuando nosotros hablamos de políticas públicas, estamos hablando que son proyectos o son actividades que estas son diseñadas y que sobre todo se gestionan a través del gobierno central o su administración o las entidades que el gobierno establezca para ese efecto. Entonces, recordemos que las políticas públicas son realizadas por cada gobierno, y estos gobiernos, recordemos que son gobiernos de tránsito, son gobiernos temporales, que están en el poder durante 4 años. ¿Qué quiere decir eso? Que las políticas públicas siempre van a cambiar. ¿Cuáles son las políticas públicas por las cuales el Estado de Guatemala se está trabajando el día de hoy? ¿Cuáles son las políticas públicas por las cuales está dirigida el gobierno del presidente Yamatei? ¿Qué quiere decir esto? Que las políticas públicas son cambiantes. ¿Y qué es la política? ¿Y qué es la
política pública, pues son programas, son programas que van encaminados al cumplimiento, por los cuales ellos han decidido, es decir, el gobierno ha decidido que se va a enfocar. Por ejemplo, muchas políticas públicas varían dependiendo del estado de tránsito. Por ejemplo, hay gobiernos o hay políticas públicas estatales que van dirigidas a analizar a ayudar al tema del hambre cero, o del tema del trabajo, o el tema de apoyar a aquellos grupos vulnerables. Y se recuerdan ustedes que cuando nosotros hablamos de los grupos vulnerables, ¿cuáles son los grupos que ustedes se les viene a la mente el tema de los grupos vulnerables? En Guatemala, cuando nosotros trabajamos el tema de grupos vulnerables, nosotros podemos pensar, por ejemplo, el grupo de mujeres. Dentro del grupo vulnerable, jurídicamente hablando, nosotros encontramos vamos a ver, permítanme, jóvenes, no sé si se logra ver la, no sé si logran ver bien la presentación o el audio. ¿Hay algún inconveniente aquí con la presentación? Es bueno que me lo digan porque estamos casi que iniciando el curso. Entonces, tenemos unos minutitos al aire. No sé si se ve bien la presentación, tal vez me ponen aquí. Ok, perfecto. Sí, muy bien, encontramos nosotros dentro de los grupos vulnerables las mujeres. Los grupos de la tercera edad, muy bien, también tenemos, por ejemplo, el grupo de discapacidad. Entonces es un tema muy sensible porque encontramos el grupo de el adulto mayor, el grupo de los refugiados, el grupo de los migrantes, el grupo de los menores o los adolescentes, menores o adolescentes, el grupo de la niñez. Son grupos, ¿por qué se consideran grupos vulnerables? Porque necesitan, o digamos, se considera que se encuentran en desventaja frente al grupo que no se encuentra vulnerable. Entonces, las políticas públicas pueden ir dirigidas en función a realizar estudios o realizar análisis de la política social, económica, nacional, internacional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que acá en Guatemala, quien se encuentra a cargo de gestionar o formular las políticas públicas es este plan. Alguien en la semana, hace dos semanas, me envió una pregunta y me indicaba que dónde entraba este plan. Acá, porque esta es la entidad que se encarga de gestionar las políticas públicas y buscar apalancamiento financiero. ¿Para qué? Para darle cumplimiento a los programas, que dentro de su política está el cumplimiento. Entonces el gasto público va enfocado a darle cumplimiento a estas políticas públicas. Por ejemplo, en Guatemala se está trabajando a través del Plan Nacional del Desarrollo CATUM, que este es para nuestra Guatemala 2032, y la Agenda del 2030. ¿Qué quiere decir? Que es un poco más ambicioso porque es un plan que se está trabajando a largo plazo, no a corto plazo. ¿Pero qué significa eso? Que nosotros debemos entender que posiblemente no se logre a cabalidad en la finalidad de este plan. ¿Por qué? Porque recordemos que, como lo mencionaba, cada periodo presidencial cambia su visión y se enfoca a otras aristas. Entonces, muchas veces se va modificando o se desvirtúa la finalidad por la cual fue creada este plan, para poderle darle cumplimiento. Y, por ejemplo, en algún caso, pudiese darse el caso de que no se continúen con el plan de la eliminación de la pobreza. Recordemos que Guatemala es un país en donde se han hecho mediciones mediciones de la pobreza o el nivel de vida del guatemalteco, y lamentablemente dentro de nuestros problemas a nivel nación encontramos
que la pobreza es un fenómeno que es muy complejo, digamos difícil de definir, difícil de medir. Por ejemplo, ¿cómo se mide la pobreza? Por ejemplo, existe un indicador que se usa, que es usado por la Organización de Naciones Unidas, y este lo utiliza a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUDA. Perdón, el PNUD, no sé por qué yo le cambio o le quito palabras, perdonen, pero por favor, es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. No sé por qué existe una confusión con mi cerebro, que de alguna manera siempre le agrego una letra o le cambio el significado, por favor, joven. Entonces no sé, pero tengo un error programático cuando yo estaba leyendo esta instrucción y no he logrado corregir ese error, pero es PNUD. Si me equivoco, por favor, ustedes no van a tener el mismo error programático que yo tengo. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para medir el nivel de pobreza existe ese programa de las Naciones Unidas, de PNUD, y aquí utilizan un indicador de desarrollo humano, que es el famoso IDH. ¿Y qué miden ellos? Ellos van a medir, para calcular el índice de pobreza, van a medir, por ejemplo, la esperanza de vida, la educación, es decir, los niveles de educación que existen en Guatemala. Y cuando estaba estudiando, analizando este tema, cuando se hace dentro del indicador, se estudia el tema de la educación en todos los niveles. El asunto es que, por ejemplo, cuando se mide el nivel de pobreza en Guatemala, por ejemplo, se habla del nivel de educación que se tiene a nivel primario. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que allí nosotros eliminamos avanzamos con el, nos excluimos del analfabetismo. Muy bien, saben leer. Llegamos al otro nivel, educación básica. Muy bien, avanzar. Educación media, muy bien, es otro grupo, pero cada vez el grupo va reduciéndose. Educación universitaria es más reducido. Entonces, jóvenes, ustedes que son estudiantes de las ciencias del derecho, de estudiantes de las ciencias económicas, si tal vez hay algún alumno que está escuchando esta clase que pertenezca a otra facultad, por supuesto que ustedes están dentro de este grupo tan reducido, que están dentro del grupo universitario. Y todavía se van más reduciendo, jóvenes, cuando ustedes culminen esta primera fase y ustedes obtengan su licenciatura y ustedes vayan viendo el siguiente nivel, su especialización, el posgrado que ustedes vayan a estudiar. ¿Qué quiere decir? Cada vez va reduciéndose ese grupo. Entonces, dentro del índice de desarrollo humano, se mide el tema de la educación. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad en alguna encuesta y les preguntan o en alguna encuesta, o cuando están solicitando trabajo, o en algún lugar, yo más de alguna oportunidad he llenado una encuesta donde me indican que señalen cuál es su nivel de educación. Y a veces, pues, algunas personas mienten. No deberían de mentir porque es su realidad, entonces modifican la encuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Es importante porque esa pregunta es importante, porque es donde se mide el indicador del índice del desarrollo humano. Entonces, acá es donde se mide el tema de la pobreza, sobre todo el producto interno bruto per cápita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces la calidad de vida del guatemalteco enfoca que estamos dentro del grupo de la pobreza. ¿Y cuál es el grupo de la pobreza? Pues bueno, la pobreza se puede decir que es aquella que considera el grupo que se encuentra dentro de la pobreza, que carece de recursos económicos, por ejemplo, de recursos, de herramientas, de recursos, de oportunidades, y todo va de la mano. Por ejemplo, de recursos, inclusive carece de educación. Y no necesariamente, cuando estamos hablando de la educación, no nos enfoquemos, por ejemplo, a pensar de que porque no pertenece, que no ha superado la universidad, se encuentra dentro de ese grupo. No, podemos pensar, por ejemplo, que no tiene una especialidad, por ejemplo, un herrero, que no tiene una
tu instrucción en herrería, porque no la has tenido, por lo menos a través de un aplicando el derecho consuetudinario que haya sido de generaciones que le hayan enseñado el oficio, ¿sí? Sino que posiblemente tenga esta oportunidad y conozca su oficio, pero no posee los elementos necesarios o los recursos o los ingresos para poder disponer de herramientas, y eso es muy común. Dice, por ejemplo, yo soy un buen carpintero, pero lo que no tengo son herramientas. No puedo realizar mis muebles porque realmente yo carezco de herramientas. Si yo tuviera herramientas, yo pudiera. Entonces empiezan a yo pudiera. ¿Qué quiere decir? Que se encuentran dentro del grupo de pobreza, ¿sí? Porque hay carencia, falta de educación, falta de herramientas, falta de oportunidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas políticas públicas muchas veces van enfocadas a sacar del grupo de la pobreza a un grupo alto, ¿sí? Que cambie, que se modifique. ¿Por qué? Porque realmente estas condiciones afectan, digamos, estas condiciones afectan a la calidad de vida del guatemalteco. Y para esto van enfocadas las políticas públicas, para cambiar la calidad de vida. ¿Y qué es la calidad de vida? Ay, ¿qué se les viene a la mente qué es calidad de vida? ¿Qué creen ustedes que están ustedes de la calidad de vida? ¿Qué piensan ustedes que es calidad de vida? Gracias. ¿Qué creen ustedes que es que por aquí me pusieron una información del PNUD? Gracias. Pero cuando escuchen que me equivoco, ya saben por qué. Porque me disculpo, pero no sé qué pasa con esta información en mi cerebro. Pero vamos a tratar de corregirla. Muy bien, entonces, ¿qué creen ustedes que es la calidad de vida? Pues la calidad de vida abarca aristas muy importantes. ¿Y cuáles son estas aristas? Por ejemplo, el aspecto físico. El aspecto físico quiere decir que no nos encontramos dentro del grupo de la enfermedad, que existe salud en nosotros como personas individuales. Por ejemplo, ¿qué es la salud? Es la ausencia de la enfermedad. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué la calidad de vida? Porque si una persona está enferma, está carente de salud, pero tiene recursos económicos para poder atender su salud, pues entonces va a estar dentro, su calidad de vida va a modificar. Pero ¿qué pasa si la calidad de vida del guatemalteco está en situación de enfermedad y no posee los recursos necesarios para curarse? Su calidad de vida disminuye. O por ejemplo, también están los aspectos económicos. Era lo que hablamos en el tema de la pobreza. No cuenta con recursos para poder comprar sus herramientas, ¿sí? Digamos, no posee trabajo. Distinto a si tiene una calidad de vida, posee trabajo, posee, posiblemente no tenga muchas preocupaciones en el aspecto económico, en el sentido que sabe que si está dentro del grupo que está trabajando, tiene, por ejemplo, no se preocupa de su seguridad, no se preocupa de su salud, no se preocupa de su vivienda, no se preocupa de su transporte. Quiere decir, la calidad de vida de esta persona es distinta frente a otro grupo que se encuentra en el grupo de pobreza. Porque entonces, si estamos en este grupo, tenemos problemas para la vivienda, necesitamos pagar vivienda, no tenemos ingresos, no tenemos transporte, no tenemos salud. Quiere decir que ahorita nuestra calidad de vida está en peligro. Y todos estos aspectos son los que estamos viviendo a nivel nacional, más por el tema del COVID. Entonces, quiere decir que nuestra calidad de vida está modificada, está cambiada. Por ejemplo, existe también dentro de la calidad de vida el desarrollo, la productividad, la contribución, la educación. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, dentro del desarrollo? Que usted, en su caso muy específico y puntual que me está escuchando, usted está dentro de ese grupo tan selecto, de verdad, jóvenes. Investiguen ustedes qué porcentaje es frente a los 16 millones de guatemaltecos que somos, que no sé si es más porque nuestro censo pues varió en un tiempo y a veces no le podemos dar fidelidad a ese porcentaje tan alto que tenemos, que posiblemente sea más, pero pensemos en 16 millones, ¿cuántos guatemaltecos universitarios serán el día de hoy? ¿Sí? Yo no lo investigué, tal vez usted tiene tiempo para investigarlo y tal vez le pone el mensajito con la información y la fuente correcta.
Entonces, imagínense que usted está dentro de este grupo tan selecto, ¿sí? Entonces usted está dentro todavía de la calidad de vida, usted está aplicando al tema de la educación. Y el bienestar emocional, el bienestar emocional viene aunado a esta calidad de vida que nos saca del índice de la pobreza, por la cual el Estado de Guatemala aplica sus políticas de Estado para poder sacar a ese grupo vulnerable, a ese grupo que se encuentra dentro de la pobreza, a este lado, al grupo donde pueda gozar de bienestar emocional, que por ejemplo la autoestima, la mentalidad, su inteligencia emocional, su religión, su espiritualidad, todos estos aspectos son una de las aristas que conforman la calidad de vida del guatemalteco. ¿Y por qué hablo de la calidad de vida del guatemalteco? Porque es por la que el Estado de Guatemala crea sus políticas de gobierno para que nosotros como guatemaltecos nos encontremos dentro de este grupo que goce de calidad de vida, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos dentro del tema de la calidad de vida, hablamos por ejemplo del bienestar emocional. Fíjense que esto va de la mano y no es que esté hablando de otro tema distinto al tema de las políticas públicas, y les voy a aclarar por qué. Porque por ejemplo, si la persona se encuentra con salud, con bienestar material, con desarrollo, con bienestar social, el bienestar social, jóvenes, es importante. Fíjense que el bienestar social son aquellas relaciones personales que tenemos con los grupos afines, con la familia, con nuestra comunidad. Por ejemplo, ¿cuál es el grupo afín hoy día? Bueno, ustedes, por debido a la situación que está viviendo el Estado de Guatemala, pues han tenido que buscar mecanismos para estar conectados, y entonces viene alguien muy propiamente y muy trabajoso y muy desgastante, pues bueno, creemos una conexión donde podamos interactuar. Y entonces, ¿qué quiere decir? Si usted está en un grupo, por ejemplo, que esté en un grupo de estudiantes donde lo que ustedes aborden son temas de derecho financiero, donde ustedes puedan leer aspectos financieros, o por ejemplo, si no es de derecho financiero, por ejemplo, si fuera derecho constitucional, donde ustedes vean aspectos eminentemente de la Carta Magna, aspectos de derechos personales inherentes, o si ustedes están en un grupo, por ejemplo, que me ocurre de derechos, bueno, no solo de derechos, sino que por ejemplo, podemos hablar de auditorías, de temas administrativos. Entonces, si se dan cuenta, su mundo, su bienestar social, su grupo ha sido modificado desde que ustedes han formado parte del grupo de estudiantes, ¿sí? Porque ustedes están dentro de un grupo que habla aspectos académicos, y esto es muy importante para ustedes porque hay un bienestar social. Ahora bien, esto es algo muy importante, jóvenes. El hecho que ustedes estén inmersos, que tengan más relación con grupos afines, ¿sí? Y eso es lo que va modificando cuando un estudiante va avanzando en la universidad, sus grupos afines están cambiando. Y no es que la persona cambie o pues, que a veces, porque tenga inconvenientes o tenga problemas con su inteligencia emocional y haga de menos a los demás, eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque todo tiene que ir de la mano. Mucho cuidado. La inteligencia emocional siempre hay que manejarla. Si usted sabe, pues gracias a Dios, ha sido su esfuerzo y usted está el día de hoy documentándose, contribuyendo con su acervo, con sus conocimientos. Sin embargo, esto va muy de la mano con nuestra inteligencia emocional. Nosotros manejamos algún tema y estamos dentro de un grupo que no maneja ese tema, nosotros no hablamos de eso. ¿Sí? Ahí es manejo de inteligencia emocional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos estos aspectos son los que se encuentran inmersos dentro de la calidad de vida que el Estado de Guatemala persigue a través del cumplimiento de sus políticas públicas. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado de Guatemala tiene que enfocarse a que la calidad de vida del guatemalteco sea plena. Y eso es bien difícil, jóvenes. Porque para que exista calidad de vida tiene que haber condiciones económicas, condiciones sociales, condiciones políticas. Imagínense, condiciones políticas. ¿Qué podemos hablar de las condiciones políticas? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en un estado benefactor, dentro de las condiciones políticas podemos hablar, por ejemplo,
de la generación de empleo, de planes de empleo, de seguros de desempleo, de comedores comunitarios o de planes de vivienda. Pues en ejemplo, en Guatemala, el día de hoy, no existe un seguro del empleo, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque por un estado de excepción se emitió una orden a través del presidente de la República con instrucción al Ministerio de Economía que se quiere un bono a aquellas personas que están desempleadas. Pero realmente esto no se puede tomar como un seguro de desempleo, porque lamentablemente este seguro de desempleo que se pudiera transmitir en este momento, y lo digo con propiedad, ¿por qué? Porque si las empresas no han llegado, no han tenido todos los requisitos en el Ministerio de Trabajo, no les pueden dar el código para que continúen su trámite en el Ministerio de Economía. Y esto no es que no dependa de los empleadores, sino que actualmente no se está trabajando en conjunto, porque el Ministerio de Trabajo ha realizado este trabajo de una manera asimétrica muy lenta. Y el día de hoy, muchos de nuestros trabajadores que se encuentran con sus contratos suspendidos no están gozando de este beneficio. Si bien es cierto, hay una ley, hay una derogación, una disposición presupuestaria para hacerse cargo de este programa, sin embargo, todavía no ha sido cumplido, no es eficaz. Entonces no podemos decir, sí, se aplica el seguro del empleo. Yo realmente, personalmente, y realmente pido disculpas por hablar de mi pensamiento, de mi postura, es porque realmente todavía no se cuenta con una comprobación al 100% de que sí, esto se puede aplicar como un seguro del desempleo. Porque el seguro de desempleo en doctrina es que la persona ingresa su expediente e inmediatamente el Estado absorbe la responsabilidad y se encarga de el seguro del empleo. Por supuesto que en una cantidad mínima, pero el Estado asegura que esta persona va a tener por lo menos para el consumo básico. Así como también con el plan de vivienda. En los estados desarrollados donde sí tienen esta condición política dirigida a la persona, en los estados desarrollados tienen este seguro de desempleo, si les llega su cheque mensual, y porque no trabaja, y así como también el Estado en algunas oportunidades le provee de vivienda. El único requisito que tienen que cumplir estas personas es no trabajar, porque una vez inician con el trabajo, ya el Estado les retira el seguro del empleo y les retira el plan de vivienda. ¿Sí? El Estado absorbe su mensualidad de vivienda. Por eso les digo yo con propiedad que acá en Guatemala no existe una condición política que vaya dirigida al ámbito laboral. Muy bien, también tenemos las condiciones de salud y, por ejemplo, las condiciones naturales. Y podemos hablar muchas aristas de lo que abarca la calidad de vida y que para eso están estas políticas públicas de la nación que van dirigidas a la colectividad para darle cumplimiento a la calidad de vida. Muy bien, hablemos de la ejecución del gasto público por medio de los presupuestos o programas. Muy bien, por medio de los presupuestos o programas económicos, en el caso de Guatemala, es a través del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, que se realiza anualmente en base a la ley orgánica del presupuesto. ¿Se recuerdan que nosotros estuvimos viendo aspectos eminentemente del presupuesto general de la nación? Y yo considero que el día de hoy, pues usted ya tuvo la oportunidad de haberle dado lectura completa a la ley orgánica del presupuesto y de su reglamento, el decreto 101-97, para que nosotros entendamos la ejecución del gasto público, que son que este se hace a través del presupuesto general de ingresos y egresos. Y así no me voy a extender, porque este tema nosotros ya lo abordamos ampliamente en dos clases. Y yo le sugería la semana anterior, si usted tenía alguna duda específica del tema del presupuesto general,
general de ingresos y egresos del Estado, pues con mucho gusto me puede enviar un correo y entonces sí es una pregunta muy concreta. Pero ¿qué fue la salvedad que yo hice? Después que usted haya dado lectura a la Ley Orgánica de Presupuesto, porque esta es muy clara, nos dice los plazos, nos dice qué entidades, nos dice qué documentos presentar, nos dice cuándo, nos dice qué pasa si sí, qué pasa si no. Digamos, es una ley que nos da tantas, nos lleva paso a paso, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá la ejecución del gasto público se hace a través de esta ley. Muy bien. El gasto público es un instrumento importante de la política económica de cualquier país, pues por medio de este, el gobierno influye en los niveles de consumo, de inversión, de empleo. Así, el gasto público es considerado la devolución a la sociedad de algunos recursos. Y aquí, me quiero tener un poquito porque cuando me doy cuenta, solo voy a ver la hora para no afectarnos con los otros cursos. Tengo todavía unos minutos. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, se considera que el gasto público es una devolución a la sociedad de algunos recursos. Por ejemplo, inclusive yo en el video lo abordaba y este tema siempre lo toco en este momento porque es la forma en que realmente el Estado devuelve a la sociedad. Y es como, por ejemplo, cuando el Estado hace inversiones. Por ejemplo, cuando el Estado eroga, hace sus erogaciones a través de las entidades, de las personas jurídicas, las personas jurídicas individuales o colectivas, pero en su ámbito es privado. Entonces, por ejemplo, cuando el Estado hace construcciones, hace construcciones de carreteras, reparaciones, mantenimientos, y entonces, fíjense que la doctrina o la finalidad por la cual el Estado contrate entidades de índole que pertenecen al área privada, quiere decir que el Estado deroga, ¿sí?, hace sus erogaciones a través de que por medio de, por, digamos, el objetivo es hacer una carretera o una inversión. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de la carretera, de esta carretera que se construyó en Chimaltenango. Entonces viene el Estado y dice que vamos a tomar una decisión y vamos a hacer una vía accesible para los habitantes de la República que tengan acceso y que sean beneficiados. Perfecto. Esto es perfecto porque va a beneficiar a la colectividad. Para esto es el gasto público. Entonces la idea es que se construya una carretera que tenga un acceso fácil, que nos ahorre kilómetros y sobre todo pues que se contrate a una empresa en donde tenga plena seguridad que va a realizar la construcción como debe ser, con los materiales que debe ser, que tenga la durabilidad que ofrece, porque tal vez algunos que estudian, que trabajan, perdón, directamente en estas entidades, ¿verdad? Porque hay muchos estudiantes, muchos de ustedes trabajan en entidades que dominan perfectamente este tema. Entonces, tienen que cumplir, ¿verdad? Ellos ofrecen, ¿qué me ofrecen? Yo le ofrezco construirle una carretera de N número de grosor de la paz, porque eso se mide por grosor, dependiendo de cuál es el movimiento que va a tener de vehículos y qué cantidad de vehículos, qué vehículos pesados, etcétera. Muy bien. Entonces, de N número de grosor. Muy bien. Y va a tener una extensión, y va a tener un ancho, y vamos a perforar, y vamos a levantar muros, y los muros van a estar asegurados, y vamos a tener puentes de fluviales adecuados, y vamos a tener tragantes, y vamos a tener iluminación, y le ofrecen todo. Entonces, dicen, bueno, yo elijo, como yo he estado, elijo al mejor postulante, porque me ofrece todo. Bueno, bonito y barato. Pero no, resulta que en el Estado lo que hace es que tiene que, hay una serie en las licitaciones, que ustedes ya lo vieron en el derecho administrativo, en el tema de las licitaciones, bueno, entonces sí se da, tomamos al mejor postor. ¿Y qué es el mejor postor? El que ofrece calidad, el que ofrece entrega de tiempo, el que ofrece garantías después de la entrega de la obra, y podemos hacer un montón. Entonces, ¿qué quiere decir acá?
que el Estado elige una empresa que nos va a proveer de todo esto. Y esto se trata de una erogación millonaria. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo? Pues ahí es donde el Estado le devuelve a la sociedad recursos, porque lo que habla la doctrina es que cuando el Estado hace esto, se deja el movimiento de capital en el Estado. Entonces la empresa recibe, va a contratar ingenieros, los ingenieros contratan albañiles, los albañiles contratan ayudantes, y entonces ¿qué quiere decir? Que hay una rotación de capital. Lo que sucede es que lamentablemente, en muchos países de América Latina donde existe mucha corrupción, ya esto ya no llega hasta acá, sino que todo se queda acá. ¿Qué quiere decir? Que entonces el costo de una construcción es millonaria. Entonces lo que el Estado dice devuelve a la sociedad, entonces ¿qué quiere decir? Que va a pagar y todo llega hasta allá. ¿Y qué pasa en nuestros países latinoamericanos? Que ya no llega hasta acá, todo el ingreso se queda acá. ¿Sí? Un gran porcentaje acá, menos acá, menos acá y nada acá. Por ejemplo, ingenieros, arquitectos, grupos, ¿sí? Ya ellos ya van recibiendo menos calidad. Y lo que la doctrina habla es que dice que va a haber un movimiento de capital, recibe la empresa, paga a los contratistas o a los ingenieros y estos a sus albañiles, y los albañiles pues tienen un ingreso, ¿verdad? De manera que el Estado devuelve. Inclusive cuando nosotros estudiamos este tema, por ejemplo, el maestro que me enseñó a mí este tema indicaba, miren, hasta por ejemplo, hasta la señora que vende las tortillas es beneficiada con ese ingreso. ¿Y por qué? Porque entonces necesitamos en una construcción la persona que siempre le vende comida a los albañiles. Es tan como simple el ejemplo, pero es real. ¿Por qué? Porque hay un ingreso, digamos, el dinero del Estado llega a todas estas áreas. ¿Sí? Ahora bien, por ejemplo, ¿qué pasaría si el Estado dice, bueno, vamos a hacer reparaciones en todos los hospitales? ¿Sí? Muy bien, entonces quiere decir que ese ingreso al hospital van a contratar a las personas del área, del lugar, y entonces hay un ingreso de movimiento. Bajo ese sentido es que la doctrina dice que el Estado le devuelve a la sociedad algunos recursos, por supuesto algunos, ¿verdad? Elementos del gasto público. El gasto público consiste en desembolso o empleo de dinero por parte del Estado. En el Estado moderno, el gasto público es siempre el desembolso de dinero. Los gastos en bienes y servicios que hace el sector público se llaman gastos públicos. Dos, el gasto público debe ser realizado por autoridad competente. Se denomina autoridad competente a aquella que está facultada por la ley respectiva para tomar decisiones sobre los gastos del Estado. ¿Y quiénes son estos? Aquellos empleados o funcionarios públicos que por su designación tienen la facultad de autorizar o de guardar. Ahora, esto es bien delicado, porque digamos que tienen mucha responsabilidad, porque manejan, no es que ellos tengan a cargo el dinero, pero sí tienen acceso a las cuentas del Estado. El gasto público tiene como fin el interés colectivo. La finalidad del gasto público debe ser siempre la satisfacción de las necesidades públicas. Y el ejemplo que yo ponía de la carretera, que se supone que esta carretera iba a beneficiar a la colectividad, no a alguien en particular. Esa es la finalidad del gasto público. Y como siempre decimos, recuerden que cuando nosotros estamos estudiando, nosotros miramos doctrina, que es lo que inspira la ley, ¿verdad? Lamentablemente muchas veces en la realidad se nos pega a otro lado y entonces nosotros ya podemos darnos cuenta que realmente las cosas no se están dando como son. ¿Por qué? Porque la doctrina, la ley, pues inspira a otra cosa. Aquí vamos a las preguntas. ¿Qué es el gasto público? Son todas aquellas inversiones que el Estado realiza a través del gobierno para la satisfacción y mantenimiento de las políticas públicas. Son todas aquellas inversiones que el Estado realiza a través del gobierno para la satisfacción de un grupo determinado. Son todos aquellos gastos que las entidades privadas realizan en favor del Estado o ninguno de los anteriores. Entonces acá, mire usted qué respuesta consignaría. Vamos a ver si nos está poniendo atención. ¿Qué son las políticas públicas? Son planes que la entidad privada provee al Estado. Ya casi nos queda poquito tiempo. Y
proyectos diseñados por la sociedad civil para que el Estado los ejecute, son proyectos actividades que el gobierno gestiona a través de su administración o ninguno de los anteriores. Vamos a ver si están correctos. ¿Cuál es la finalidad del gasto público? Cumplimiento del interés particular, satisfacción de las necesidades públicas, construcción de carreteras, erogar el presupuesto asignado. Muy bien, jóvenes, entonces, con esto, muchísimas gracias por su atención. Es como nosotros hemos concluido con la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y cualquier cosa, por favor, estoy a las órdenes, me pueden enviar al correo para si alguien tiene alguna duda en específico. Y les deseo feliz semana y éxito para su clase. Muchas gracias, jóvenes.